Vamos a compartir un informe que tiene que ver con experiencias como las que vivimos nosotros ayer, que le ha pasado a varios personajes de la farándula. Vamos a ver un poquito este informe. Creo que hay muchos seres en otro plano. Hay una foto donde aparece el rostro de Jesús en mi habitación. Me quedo sola y siento una mano acá en el hombro derecho. Yo siempre tuve como mucho contacto con el más allá, por así decirlo. Escalamos durante hora y media más o menos una montaña a la noche, 12 de la noche. Por la izquierda están llegando dos naves. Son seres de luz que viajan en forma de luz. Y que si quieren se corporizan. Me estaban diciendo si querés cantar. Yo soy muy miedosa, o era muy miedosa. En ese momento no sentí miedo y, bueno, era mi papá. En un momento había dejado de comer, 16 años, 15 años, y estaba muy mal, me desmayaba. Y me acuerdo que se me apareció la mamá de un amigo que había fallecido hace muy poquito de cáncer y me tocaba la espalda y me decía, mirá, si vos no empezás a comer, te va a agarrar una enfermedad. Yo tengo un mensaje en mi celular de mi amigo del arma, mi hermano que falleció, se fue hace 2 años. Tengo un mensaje con la voz de él que dice volveré. Desde el 25 de noviembre se me aparece Maradona en los sueños diciéndome, Julio, dale así, porque me llamaron de varios medios, vos sabés la verdad, contá todo. Como ciertos mensajes así. Exactamente. Ustedes saben que soy la única persona que, o una de las pocas que no hace prensa con los verdaderos dolores como fue el accidente de mi hijo. Negocié con Dios. Estamos con un problema de sonido. Bueno. Era justo un momento emotivo, Graciela. Ante todo te quiero pedir disculpas, Graciela, porque era un momento emotivo. Yo creo... Mensaje. Yo creo en que las cosas pasan cuando deben pasar. Yo lo vi. ¿Qué cosa viste? El fantasma del 25. ¿En dónde? ¿Cómo lo viste? En el escenario. Estaba haciendo una escena que era un monólogo. Cuando yo me estoy yendo, veo que sale un señor de traje por... a mi lugar. Y yo digo, ¿quién salió? ¿Quién se equivocó? Y me volví a asomar y ya no estaba. Bueno, cosas que han pasado, testimonios de gente conocida que se animó a contar. No es fácil contar. Me estaba acordando otra. No, porque te sentís loco. Mientras se escuchaba, ¿se acuerdan el anillo poderoso de Juan Carlos Calabró? Sí. Juan Carlos Calabró se le aparece a una amiga de la familia Calabró y le dice que había un anillo, el anillo poderoso, le dice concretamente, esta amiga sin saber de qué se trataba. Y que le dijo que ese anillo tenía que estar en poder de Marina Calabró. Después fue el cumpleaños de Marina y la madre le regala la coca, le regala el anillo. Y esta amiga, esa misma noche, sin saber que eso había pasado, sueña con Juan Carlos que le dice, ahora puedo descansar tranquilo. Y era el anillo que usaba Juan Carlos para sus programas de televisión, cuando claro, el anillo del rating. El anillo, el anillo poderoso. El anillo poderoso, sí, la escuché varias veces a Marina contar esa historia.